Hola, muchas gracias por la invitación. Justamente hoy nos encontramos esta semana realizando la segunda participación ciudadana anticipada del proyecto central de bombeo Paposo. Ayer estuvimos en Paposo, justamente haciendo esta segunda participación ciudadana anticipada, previo que el proyecto ingrese a tramitación ambiental. Y el objetivo de esta actividad principalmente tiene que ver con dar a conocer la actualización del proyecto. Hoy día nosotros hicimos el año pasado, digamos, por ahí por octubre, la primera participación ciudadana, en la cual recibimos mucha información, muchas opiniones respecto al proyecto, preocupaciones también de la comunidad, y nosotros eso nos llevó a replantearnos el proyecto, así que vinimos a presentar eso, más algunos impactos y un poquito mantener actualizada a la comunidad de todos los avances que hemos tenido. Antes de entregar más antecedentes respecto a las modificaciones de este importante proyecto, ¿cómo fue recibido en esta oportunidad por la comunidad de Paposo? Mira, quisiera destacar que en general las conversaciones, las participaciones ciudadanas siempre se han hecho en un ambiente muy tranquilo de conversación. Destacar esa actitud siempre de las comunidades, tanto en Taltal y Paposo, se ha logrado hacer de forma muy expedita. Si bien es cierto, la gente plantea su punto de vista, pero lo hace de forma muy respetuosa y lo hace respetando también a su vecino. Y también y nos dejan presentar la información, así que yo en general creo que destacaría la actitud respetuosa y de mucho oído que se da en estas instancias de participación. Así que destacaría eso tanto de la comunidad de Paposo como tal. Cuéntenos cuáles son las principales modificaciones que se presentaron del proyecto central de bombeo Paposo versus o en comparación al anterior proyecto. Originalmente nosotros teníamos considerado todo un movimiento de tierras, principalmente en la zona del borde costero. Esto está a 5 kilómetros al norte de Paposo. Y esos acopios de material que se generan producto de la construcción de uno de los embalses del proyecto se almacenaban justamente en la cercanía. Y eso generó bastante rechazo o preocupación de parte de las comunidades, principalmente porque podría tener impactos paisajísticos, impactos también sobre la flora y la fauna mayores a los que ellos tenían pensado, y también por la cercanía al sector de la Rinconada. Eso fue comentado tanto por la comunidad de Paposo como de la comunidad de Taltal. También las autoridades de Taltal nos hicieron ver ese tema que era delicado, era sensible, ese tema que, si bien es cierto, es una obra auxiliar, el tema de los acopios no es parte de la obra principal, pero generó preocupación. Así que con esa señal, con ese mensaje, nosotros nos fuimos de vuelta a replantearnos el proyecto, justamente ver cómo lo podemos optimizar, cómo podemos achicar aún más el alcance de este. Y finalmente llegamos a la conclusión de que para poder atender ese requerimiento, modificamos todo el diseño de obras de tal manera de que disminuir los volúmenes de excavación, aumentar el uso del material dentro de las mismas obras del proyecto y de esta forma poder eliminar los acopios en la parte inferior. Eso nos permitió reducir aproximadamente en 70 hectáreas la superficie de intervención, y todo el material que finalmente igual tengamos que llevar a descarte lo vamos a llevar a la parte superior del proyecto. Eso principalmente, lo cual nos genera una serie de ventajas en términos de menor impacto a la vegetación, mejor o menor impacto en el paisaje, y también obviamente que tiene una menor afectación de superficie, y nos alejamos de las comunidades que hoy día están ocupando el territorio. ¿Nos puede explicar en qué consiste este proyecto, especialmente para aquella gente que no ha tenido oportunidad de asistir a estas PACA o de tener mayor información respecto al proyecto que ustedes instalarán en Paposo? Bueno, la central de bombeo Paposo es un sistema de almacenamiento que se hace en base a la recirculación de agua. ¿Y cómo funciona esto? Que es un sistema cerrado. Quiere decir que esto, que tenemos agua en un embalse que durante las horas de sol, donde la energía es abundante y más económica, nos permite almacenar en esos horarios, bombeando agua hacia un embalse superior. Una vez que esto ha sido hecho durante las horas de sol, está todo el día bombeando y almacenando agua, nos permite que a las horas de no sol, donde la energía es mucho más escasa y también más cara, nos permite poder entregar energía al sistema en esos horarios, ¿no? De tal manera que nos permite almacenar energía de renovable cuando no hay viento o no hay sol, entregarla al sistema eléctrico nacional.
en el fondo, y la gran ventaja que tiene este proyecto de otro sistema de almacenamiento es que no tiene ninguna emisión, no tiene, en el fondo es de muy larga duración, puede durar décadas sin degradarse, lo que a veces es una desventaja de la otra tecnología alternativa que pueden ser las baterías, que si bien es cierto, son una, tienen muchos atributos, pero también tienen algunas desventajas que todavía la tecnología no ha logrado resolver. ¿Cuáles son algunos de los principales acuerdos o compromisos que ustedes han llegado con la comunidad para este proyecto? Bueno, justamente de esta participación temprana que hemos tenido del proyecto, no solamente las participaciones ciudadanas anticipadas, donde hemos convocado a toda la comunidad, sino que también hemos tenido la oportunidad de conversar con distintas agrupaciones, juntas de vecinos, sindicatos de pescadores, agrupaciones tanto de Paposo como tal, tal. Han surgido una serie de necesidades, claramente me imagino que es desconocido por la gente de la comuna, que en Paposo hay muchas necesidades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros desde ese punto de vista hemos visto cómo el proyecto, en la instalación, justamente un proyecto cercano a la localidad de Paposo, puede colaborar con ese plan de desarrollo, con esos sueños que pueda tener la comunidad, de poder ayudar en el fondo a colaborar en que prospere mejor la comunidad. Y en ese sentido, además de los compromisos ambientales propios de cualquier proyecto, hemos agregado una serie de iniciativas. Que nos permitan poder apoyar a la comunidad. Uno de los temas más sensibles es el tema del agua. Nosotros, dentro del proyecto, tenemos considerada una planta desaladora que nos va a permitir llenar inicialmente el sistema de embalses, ¿eh? Eso significa que durante un año y medio, una vez que esté construida la planta desaladora, va a estar llenando el sistema cerrado de embalses. Y eso nos permite que después de la fase de operación, la desaladora quede operando a un mínimo técnico. Suficiente nomás para compensar las pérdidas de agua, lo cual tiene una oportunidad de poder conectar la planta desaladora que nosotros estamos proponiendo para el proyecto con el SCR, que es el sistema de distribución de agua potable de la localidad de Paposo. Hoy día es un sistema que tiene muchas dificultades técnicas y económicas para operar. Ha sido un dolor que identificamos por parte de la comunidad de Paposo y un compromiso que estamos adquiriendo como proyecto de poder conectar estos dos sistemas de tal manera de nosotros suplir el agua o parte del agua que requiera la localidad de Paposo, de tal manera de asegurar que haya continuidad 24 horas, 7 días a la semana, que no haya problemas de calidad también, y de esa forma incluso contribuir, ojalá, también a la reducción de costos que pueda tener la producción de agua para la gente de Paposo. Y además tener un respaldo en caso de que haya alguna falla o un requerimiento de otras comunidades cercanas que requieran agua, y creo que eso es un elemento importante. Otro de los aspectos que estamos revisando de los compromisos voluntarios tiene relación con poder apoyar el desarrollo productivo. Hay mucha gente que hoy día vive del mar en el sector de Paposo y también de Taltal. Tal. Entonces, hemos visto que eso ha sido un tema sensible para la comunidad. La comunidad tiene una necesidad de poder desarrollarse bien, hacer un buen aprovechamiento del recurso del borde costero. Y por lo tanto la idea es contribuir con eso. La idea es que estamos comprometiendo un programa de apoyo a todo lo que son las actividades de uso del borde costero. Y otra batería de actividades que estamos teniendo tienen que relación con temas de empleabilidad. Buscar una instancia donde la gente pueda participar y tener mayores posibilidades de participar en la empleabilidad del proyecto. Por otro lado, el fortalecimiento de servicios locales que permitan prestar servicios tanto en la base de construcción como operación de un proyecto como este. Buenas experiencias hemos logrado ya con el proyecto Horizonte, que hoy día es el proyecto eólico Horizonte que se está construyendo hoy día y que debería terminar su construcción a fines de este año, y donde ya con más de 2 años de construcción se ha logrado facturar más de 15 mil millones de pesos en la comuna con empresas locales, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros creemos que es una experiencia que nos gustaría replicar haciendo un foco en Paposo y también con la empleabilidad. Hoy día, después de todo el proceso que hicimos para Horizonte, recibimos más de 800 currículums aquí en nuestra oficina en Taltal, de lo cual logramos concertar más de 500 entrevistas con contratistas, con proveedores que estaban deseados de poder participar a gente local en la cadena de construcción o en prestación de servicios. Y se lograron más de 300 contrataciones. Por lo tanto, creemos que ha sido una actividad importante, con resultados favorables, con importante participación de mujeres también.
Así que por lo tanto creo que es una cosa que si bien es cierto podemos mejorar aún más y corregir, tal vez facilitar, reducir más brechas para que haya mejores oportunidades laborales, pero de todas maneras nos gustaría replicar esa actividad pensando en lo que puede hacer el proyecto Paposo también. Vale decir que las principales manifestaciones que se realizaron en Paposo o reclamos que podríamos decir recuerdo a este proyecto han sido escuchadas y ya en parte han logrado llevar a buen término el proyecto junto con la comunidad. Justamente, yo creo que la conversación, escuchar, poder atender los dolores de la comunidad, los sustos también, porque a veces pasa que hay muchos mitos también detrás de este tipo de proyectos. También no podemos perder de vista que hoy día la comunidad de Taltal y Paposo en particular están viendo cómo están llegando muchos proyectos a la comuna, cosa que no ocurría anteriormente. O sea, Taltal se está convirtiendo hoy día en un polo de desarrollo muy importante en este desafío mundial que es la energía renovable, el cómo vamos a transitar en esta transición energética a descarbonizar la matriz. Y por lo tanto, entendemos que haya una situación que puede basarse en desconocimiento o simplemente por el susto decir que, oye, yo estaba tranquilo en mi territorio y de repente empezaron a aparecer proyectos solares, proyectos eólicos. Y efectivamente cuando empiezan a llegar estos proyectos pueden generarse susto. Pero lo importante es justamente lograr mantener esta comunicación, esta conversación abierta y fruto de eso, de la participación también de la gente, es que las empresas podemos mejorar, podemos actualizar los proyectos, podemos hacerlos mejor, más amigables, no solamente con el medio ambiente, que sean buenos proyectos sustentables, sino que además sean que generen mejor, menor impacto en las comunidades que están cercanas. A su juicio, ¿cuál es el impacto real que genera tanto el Parque Horizonte como esta nueva instalación en la localidad de Paposo? ¿Cuál es el impacto real que genera, además de lo económico, de la contratación de mano de obra local? ¿Cuál es el impacto real para la comuna de Taltal y Paposo de este proyecto? Bueno, hoy día este tipo de proyectos que son de gran envergadura, creemos que son una piedra angular para la descarbonización de todo el norte de Chile. Así que, por lo tanto, creo que la contribución que tienen estos proyectos eólicos, hoy día el Parque Eólico Horizonte es el proyecto más grande de Sudamérica, la central de bombeo Paposo sería una de las centrales de almacenamiento más grandes del país también, lo que nos permitiría almacenar justamente energía renovable y poder compensar el trabajo que hacen hoy día las termoeléctricas. Hoy día actualmente nuestra energía se basa principalmente en termoelectricidad, sobre todo en el norte, y es la que nos entrega energía cuando no hay sol y no hay viento. O sea, de noche prácticamente es nuestra fuente de energía. Si queremos transitar a esa descarbonización, la contribución de estos proyectos, como muchos otros que están llegando a energía renovable, pueden ser una muy buena solución a la comunidad. Y Y eso obviamente que al viene con parecer, muchas sí, oportunidades también, al ¿sí? parecer estamos avanzando en este sentido porque esta semana se cierra la termoeléctrica de Tocopilla. Bueno, hay un paso avanzado importante por parte de la autoridad. Hoy día se están avanzando fuertemente en el cierre de las centrales termoeléctricas. Hoy día estamos viviendo una transformación en esta industria que nos parece que es para bien, para pensando, proyectándonos hacia el futuro. Dejar de depender de la compra de combustibles fósiles al extranjero, porque no, lamentablemente no tenemos esos recursos en nuestro territorio. Y sí tenemos mucho sol, mucho viento, y que hoy día, dada la tecnología, podemos utilizar esa energía. Así que, pero quería dejar de mencionar que es una tremenda oportunidad para Taltal ser partícipe de esta nueva industria que viene llegando. Eso genera oportunidades laborales para nuestros jóvenes, para que eventualmente encuentren en el mundo de la energía oportunidades laborales, de tener que poder desarrollarse sin tener que abandonar la comuna. Y hoy día, por eso, nosotros también vamos a seguir trabajando en el programa Horizonte Educa, porque creemos importante que esa vocación, tanto académica que se pueda dar en los muchachos, ese interés de poder participar en esta industria de forma concreta, podamos seguir apoyándonos en la formación, en las prácticas profesionales, en las becas. Eso es parte de los programas que queremos seguir adelante con la comunidad. Parte de la comunidad también quiere saber o informarse más acerca de cómo definitivamente, si bien es cierto, ustedes entregan energía para ser distribuida, de qué manera le puede también impactar en el tema económico, en la energía eléctrica para la comuna Taltal y Paposo. Un anhelo muy grande de las comunas o las comunidades que alojan proyectos de generación de energía.
Y eso efectivamente se vino a resolver con la ley de equidad tarifaria, que en el fondo, ¿qué es lo que busca esa ley? Es compensar justamente aquellas comunas que alojan proyectos de generación y que finalmente es energía que usa el país en todo su conjunto. Entonces, por lo tanto, lo que establece esa ley es que la medida que vayan aumentando la capacidad instalada en una determinada comuna, van incidiendo en descuento en la tarifa eléctrica. Eso justamente para que no se dé que aquellas comunas que alojan proyectos de generación terminen pagando la energía más cara y que en el fondo poder contribuir a que haya un alivio en el tema del uso y el consumo de la energía. Así que hoy día, en particular, tal como comuna, tiene una capacidad instalada con los parques que ya están funcionando y que hoy día les permite acceder a un descuento de un 17% en las tarifas eléctricas. De acuerdo a la ley, con la incorporación, por ejemplo, de Horizonte, que debería estar listo ya a fines de año, eso va a permitir acceder al siguiente escalón de descuento, lo que los podría llevar a un 35% de descuento en la tarifa eléctrica. Si bien es cierto, hoy día uno mira la cartera de proyectos que se desarrolla en Taltal, seguramente prontamente y se va a alcanzar el siguiente tramo de descuento porque ya el mismo Ministerio de Bienes Nacionales ha licitado más de 4.000 megas en el sector alto de la comuna en proyectos eólicos y solares. Y proyectos como los nuestros también aumentan la capacidad instalada. Por lo tanto, yo creo que seguramente pronto, en los próximos años, la comuna va a ir accediendo, dado la cantidad de energía que está alojando en su territorio, poder acceder a estos beneficios que otorga la ley de equidad tarifaria. Cuéntenos, finalmente, ¿cuándo entrará al sistema de evaluación ambiental el proyecto central de bombeo de Paposo? Bueno, nosotros justamente nos encontramos en esta etapa temprana que es previa a la tramitación ambiental. Justamente donde se dan estas instancias donde uno puede ajustar el proyecto, lo puede mejorar, puede escuchar a la comunidad y nosotros con esta participación ciudadana, nuestra segunda participación ciudadana ampliada, que es invitada a abierta a toda la comunidad, nosotros creo que vamos a estar en condiciones de ingresar al sistema de evaluación ambiental a fines de abril. Eso hoy día seguramente vamos a recoger bastante información de la que nos está entregando la comunidad, seguramente vamos a ajustar también y complementar nuestros compromisos voluntarios. Se nos comentó ayer también en Paposo la intención de poder continuar con la conversación, comentar que estas puertas se mantienen abiertas, el sistema de evaluación ambiental así también lo permite la participación ciudadana, donde todavía se pueden mejorar también y complementar los compromisos que la compañía va a tener y que finalmente queden ratificados en el permiso de evaluación ambiental. Así que creemos que esto ya va a partir pronto, el próximo mes, y eso esperamos tener buenos resultados terminando la evaluación ambiental ya a fines del próximo año. Pero este tiempo va a ser muy importante para justamente alcanzar las conversaciones tanto con las comunidades de Paposo, comunidad de Taltal y también las comunidades indígenas presentes en el territorio. Thank you.